La première règle de la survie, c'est de frapper entre les jambes. Mais la tête, c'est pas plus rapide? T'es vraiment trop gentille. Chut, c'est bon, on est arrivé. Buah. Qué chulo, qué bien se ve. Vale, pues el herbolario de Hugo, evidentemente ya creemos que si Hugo no está, pues no vamos a tener que encontrar ninguna planta. Pero sí que seguiremos quoi, encontrando. Cette foule sur le pont? Les gens de la ville. On les évacue. Laisse-moi deviner. La morsure est ici. Bien vu. Et si la morsure est là, alors il y a l'Inquisition. Voilà, t'as tout compris. Mira qué lista que es. ¿Cómo se ríe de nosotros esta mujer? Claro, como ya ha vivido en la calle y nosotros somos no hay nada por aquí, nada. Res de res, buah. Qué bien se ve. Claro, esto es lo que decimos. Luego después YouTube siempre estropea un poquito los vídeos. Se ve muy bien, ¿eh? De momento no podemos hacer nada. Ya podemos hacer más. 7. Y vamos a ver, porque si me ha dado cosas, puede ser que a lo mejor... No. No caerá esa breva. Me ha dado cosas, pero no. No sé. No sé lo que me ha dado. A lo mejor algún tipo de ítem. Así como azufre o oh, una no. cosa de estas. ¿Tú lo conoces? Un voleur. J'ai travaillé avec lui. Il était bon. Alors, c'est ça le châtiment des voleurs? La mort? Ouais, et je veux pas retrouver Arthur avec ce genre de collier. Viens, allons-y. Esto lo han destrozado bien. Esto lo han reventado bien, eh. Bueno, bueno, a toi, Amélie. D'accord. Je t'ouvre ça et je filme occupé d'Arthur. D'accord. Mais au fait, c'est où l'université? C'est le gros bâtiment à l'autre bout de la ville. Tu peux pas le rater. Est-ce que... tu penses qu'on se reverra? J'espère bien. Tu m'es redevable. Merde. Ça veut dire que t'as pas le droit de mourir. Je ferai de mon mieux. Voilà. Allez. Passe. Bonne chance. Toi aussi. Vale. Estamos solos ya. Y mejor solos. Les gens de la ville. Ils savent qu'ils vont mourir s'ils restent ici, mais ils croient qu'ils s'en iraient eux-mêmes. Allez, viens, on doit faire partir les derniers. T'inquiète pas, bah, on a presque fini. La ville est à nous, on va pouvoir accélérer les opérations. Ces Arthur, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Vale, cositas. Cositas, cositas, cositas. Con cuidado que no nos vean. Y a ver si ahora podemos hacer alguna mejora. No, seguimos sin poder hacer mejoras. De momento... yo creo que tal y como estamos, estamos bien. Tengo 9 de estos. 11. Este va a ser, evidentemente, un capítulo en el que no lo vamos a tener que currar mucho. No podemos ir ahí en plan Rambo, cargándonos a todos, porque si no llamaremos la atención. Wow. Là-bas. Ça doit être l'université. Cette lumière.
J'aime pas ça. Esa luz. Qué buena vista tienes. Perdón. C'est vrai que c'est pas tout près, mais tu vas y arriver. Allez, Amicia. Por los tejados sería más fácil. Lo que pasa es que a los tejados te la juegas, ¿eh? Porque lo mismo te caes dentro de una casa. Tampoco te creas que los tejados aquí eran la panacea. ¡Hey, toi, là-dedans! T'es un des derniers, alors sors de là ou on vient te chercher! Foutu bourgeois. Burgueses. La burguesía. Uf, esta parte va a estar muy guapa, ¿eh? Y me suena a mí que va a estar complicada, ¿eh? Hasta que lleguemos a la universidad... Tenemos aquí faena. ¿Os quedáis ahí, jóvenes? Sí, parece que sí que se quedan ahí. Aquí hay cosillas. No. No. Me tenía que haber enseñado cómo abrir cajas. A ver. Seguimos sin poder hacer nada. Uf. Es caro, ¿eh? El... Nos va a costar bastante, ¿eh? Nos va a costar bastante. ¿Y ahora? No había visto eso. Bueno. Seguimos igual. No, nada. A ver, si creamos... Vamos a coger rocas. Y eso también. Vale, así... Lo que puede pasar. Vamos preparados toda la vida moderna. Dernier appel. Sur ordre du grand inquisiteur Vitalis, la loi martiale est instaurée et la ville sous contrôle de l'inquisition. Toute personne encore présente en ces lieux sera arrêtée et exécutée. La loi martiale? C'est incroyable. Pourquoi faire ça maintenant? Pues sí, ¿por qué ahora? Buena pregunta. Prender fuego a eso. Ahora cuando lo mire, hay que prenderle fuego. Vale, en teoría eso tendría que aguantar un rato, ¿eh? No sé si tirarle
Obliga a los enemigos a recibir un golpe a quitarse el casco. Sí, puede ser que sea lo mejor. Porque va y viene todo el rato y tenemos a las ratas aquí y no voy a poder estar tranquilo. ¿Sabes? Pronto se lo comen, macho. Pronto se lo comen. Vale, pues nada, vamos a... No hay nada más. Barricadas por todos lados. Vale, que se guarde. Va a essayer de pocher les trucs avec ses rats dans les pattes. Tu peux pas être plus discret. Tu sais ce que Seigneur Nicolas fait au pillard. Le moine écarlate vient au chaud. Mais donc ça, moi je veux pas être mêlé à tes rapides. Il s'est saqueando. Muy bien, ¿cómo hacemos esto? Creo que sería mejor acercarlo, ¿no? ¿O qué? Ahí tal y donde está. Ay, 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 por él, por él, por él. Vale, guay. Nos ha servido para... para llamar la atención de las ratas. Ah, amigo, mira, ahí atrás hay... Vamos corriendo. Aquí tienes esto. Ahora mismo no lo necesitamos, pero bueno. No se sabe nunca. ¿Qué pasa? ¿No funciona esto? Ah, vale. Je t'avais dit qu'on n'avait plus le temps.
Mais... et les affaires de papa? T'as vu ce qu'ils font aux gens? On doit partir, si l'Inquisition nous prend! Vale, guay. Hay que ir por aquí, ¿no? Hoy había un montón de heno, que yo no sé si... si eso se puede... No, no, no puedo. Ahora mismo no puedo hacer más. Aquí me ha parecido ver que aquí en la otra parte hay algo. Sí, 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 mira. Claro. Hombre, bolsa de munición. Permite llevar hasta 20 municiones de cada tipo. Una nueva cremallera elimina el espacio que quede sin utilizar en la bolsa de munición. Pas mal du tout. Nada mal. Materiales insuficientes. Bueno, pues ya está. Podemos ir por aquí o podemos ir por ahí. Me la juego muy mucho, si voy por aquí. No. Eso es para tirar uno de estos. Luminosa. ¿Es porque hay cosas por ahí que coger o qué? ¿Cómo está el tema? Seguro, seguro. Lo que pasa es que te las juegas, ¿eh? No, no sé, yo estoy intentando ver algún punto de luz que pudiera, pues, prender fuego. Perdón. No veo, no veo nada. Esto está hecho para que no podamos ir. Pero bueno. Vamos a hacer una cosa. Me lo voy a jugar. Y ahora... veréis lo subnormal que soy. ¿A que sí, eh? ¿A que soy tonto? Madre mía, de verdad. Mira. Es que la puñetera no corre, tío. Y va andando. No, hombre, no. Eso no, esto, esto. Esto. Nah, esto está hecho para esto. Para coger aquí esto. Pues si quieres que te diga, tío. No sé si vale la pena. Aquí sí que voy a morir.
Aquí no hay nada. Muerto, 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 muerto. Bueno, una muerte con la que contaba. Digo, tengo que mirar. A ver si hay algo. ¿Cómo va a hacer por desplazar todo eso? J'avais dit qu'on n'avait plus le temps. Et les affaires de papa? T'as vu ce qu'ils font aux gens? On doit partir, si l'Inquisition nous prend. Mais, Vera, laisse ça pour qu'il en bouge. Est-ce que c'est partout comme ça? Sincèrement, no veo que haya nada que se ilumine, así que chicos, a no ser que detrás del carro haya algo. O que el heno ese que hay ahí se prenda fuego. No lo veo yo. No le veo futuro a esto, ¿sabes? Así que nada, nos marchamos y punto. Estamos aquí perdiendo tiempo tontamente. Ahora sí que no vamos a poder, ¿no? Eso. Ça m'a l'air bien mieux. Mejor así. Di que sí. Hombre, podemos ir hasta allí si queréis. Hasta allí podemos ir a coger esa herramienta de trabajo. Tío, aquí había más cosas, ¿eh? No los había visto yo. Entonces sí que vale la pena venir hasta aquí. Porque yo ahora mismo ya puedo crear cosillas. Nada, pues ya está. El heno da la sensación de que no. En cuanto bajemos, supongo que se guardará. Ahí está, muy bien. Ahora es una zona distinta y aquí no podemos subir. Aquí ya. No sé dónde estoy, pero al menos estoy todavía en vida. Pobrecillo, los pollos. Hey, rentre là-dedans y reste-y sagement. C'était ton mari. Il est condamné. Fiche le camp. Pas toute seule. Je peux pas partir sans lui. La ferme. La loi martiale, tu connais. Tu veux crever avant lui. Il a raison, oh, Anna. Je suis contagieux. Reste pas là. Écoute-le. Tire-toi. Maintenant. Oh, mon Dieu. Ah, vous m'épuisez avec vos conneries. J'ai pas signé pour ça. Claro, es que esta es la zona de los burgueses. Supuestamente vivían mejor. Supuestamente. Mira, ves, esto no se prende fuego. No se prende fuego. El heno no se prende fuego. Debería prenderse fuego, aunque sea por un poquito. Madre mía. Cuidadito, Je dois occuper ces rats. Mantenerlas ocupadas.
Pues... por desgracia. Faut que j'aille voir ce que c'était. Il est où, le ¡Ostras, qué mal! No sabía muy bien qué hacer, ¿eh? Porque no sabía si había ratas a la derecha. Y si lo... me lo cargo ya. Eso es lo que tenía que haber hecho antes. Así que no he tenido vista para hacerlo. Pues ahí abajo hay un cofre. Míralo. Me voy a jugar. Cazador de curiosidades. Encuentra 13 curiosidades. Cazador de curiosidades. Encuentra 13. Aquí esto te la juegas. Si están las ratas ahí ya no puedes ir. Bueno, puedes ir si... Vale, vamos a la luz. Mira, ya puedo poner el bolsillo. Permite llevar hasta 22 materiales de cada tipo. Amicia rediseña la estructura de su bolsillo de materiales para mejorar la forma en la que está organizado, lo que aumenta su capacidad. Aquí son 16 y aquí son... Vale, está muy bien, 6 más. Ça va me simplifier la vie. Vale, muy bien. Entonces ahora... supuestamente... puedo coger esto. Y ahora vamos a ver el códice. Lo que hemos encontrado. Mira, y me he saltado una cosa. Piel de oveja. Antes de que la plaga adquiriese unas proporciones incontrolables, los cocheros y los pastores solían librarse de ella sin darse cuenta gracias al fuerte olor de las cabras, ovejas y caballos con los que vivían. Sin embargo, para algunos esto no era más que un respiro, porque a menudo se sospechaba que los supervivientes servían al gran mal y se los castigaba de manera acorde. ¿Sobrevives? Por llevar un forro de oveja, encima la culpa es tuya. Oye, pues es un rollo, ¿eh? O sea que entonces me queda clarísimo que en esa zona había un tesoro. ¿Qué teníamos que haber hecho? Pues haber corrido. No sé cómo lo hubiéramos hecho eso, pero algo teníamos que haber hecho. Mal asunto. ¿Y con qué es que estabas arrete? Un chiquillo. Un crío. Trece curiosidades. No sé que hay alguna otra por aquí, pero vamos, que... ¿qué va a ser que no? Salut en enfer.